Desastres de Anaís, muy buenos días. Espero que estéis todos y todas bien. Tengo un poquito de prisa, así que voy a pelar patatas mientras contesto las preguntas. Os grabé un poquito de, para que vieseis un poquito de Santiago y tal. Mi hermano hablando en el pasillo del edificio. Bueno, las preguntas las voy a tener que sacar de memoria porque las tenía en otro móvil y el otro móvil, Dios, lo he perdido en otro móvil. Lo debo tener por ahí desperdigado por la casa. Ahora vamos. Bueno, ya está. Ahora las preguntas. Madre mía. Voy a ir según memoria. En una me preguntasteis que si no vivís en España, voy a poner por aquí. Si no viviese en España, ¿dónde viviría? Pues, la verdad es que yo viviría en muchos sitios del mundo. La verdad, así, de verdad, viviría en Francia, viviría en Portugal. No me molestaría vivir en Escocia, en Inglaterra, Irlanda. Vivir en tantos sitios de África, también probaría algún país del África subsahariana. Hay sitios como Namibia, por ejemplo, me gustaría. Y de Asia, a ver, viviría un tiempo en India, pero creo que me moriría un poquito de por la cantidad de gente, me agobiaría, y por las condiciones y tal, puede que me agobiaría un poco. Viviría, si no hubiese en estos problemas que hay, viviría en la zona de Jerusalén, más o menos. En la zona bíblica me encantaría, la verdad, pero como está la cosa, no me acercaría tampoco. De Asia, eso es de Asia. De América Latina, pues Estados Unidos no me llama mucho, de visitas sí, pero iría a Venezuela, obviamente, si las cosas estuviesen mejor, si desapareciese un señor llamado Maduro y compañía, y un señor, por llamarlo, a ver, podría ser Boñiga con patas, pero por llamarlo algo. O, y si no hubiese la delincuencia que hay, me iría. Y me iría a la zona del Zulia, o me iría a la zona de Costa Caribe, del Caribe, obviamente. Y es ahí sí que me iría de cabeza. Si esas dos cosas, la delincuencia, bueno, las dos son delincuencia. Entonces, si no hubiese delincuencia, pues iría. No hubiese tanta delincuencia. Entonces, a ver, otra pregunta. Me preguntaron también por las migrañas. Contesté, no me di cuenta y contesté ya el comentario en comentario, escribiendo. Así que desde 2009 estoy diagnosticada de migrañas, pero ya lleva unos cuantos años, pero esporádicas. Fue a partir de 2021 que me mandaron al neurólogo otra vez, me empezaron a trastear con los preventivos y aquí estoy. Pues eso. ¿Qué más? Franco Nata Laura me preguntó también, me preguntó muchas cosas. Me preguntaba si hablaba gallego o castellano. De normal hablo castellano. Lo que me sale de primeras, pero si tengo que hablar gallego, pues hablo gallego. No hay problema por eso. No tengo problema ninguno. Con quien tenía que hablar, falo.
Eso no un poco. Así de primeira se falo castelán, pero sei no falar ben, sen problema. Pois pues eso, que de normal castellano, con mi abuela antes, pues le intentaba hablar gallego y todas esas cosas y me reñía. Me decía que había que hablar castellano. Y ahora ella habla gallego todo el rato. ¿Qué más? Sí, con los guiris me defiendo en inglés. Han ocurrido milagros lingüísticos en los que me han preguntado y he sabido contestar. Increíblemente. Creo que mi inglés ha mejorado. Mi inglés ha mejorado con los años y sin estudiarlo. Mientras menos lo estudio, mejor me va con el inglés. Así de leer, más que todo, y de escuchar los vídeos, YouTube, leer noticias y tal, algo me mejoró el inglés. Yo creo que así es suficiente. Vamos a hacer las... Bueno. La última vez, por lo menos, me supe defender, supe decirle dónde estaba la parada del autobús y todo. Y fue de buena mañana, un domingo, para pasear a Bandy. Me pillaron justo saliendo por la puerta y le contesté. Y... más que todo, no tanto a los angloparlantes, pero a los extranjeros que hablan inglés, les entiendo más. Quizás porque se esfuerzan un poquito más en pronunciar, puede ser. ¿Qué más? De pregunta. También me preguntaba si pudiese elegir vivir en un lugar muy frío o un lugar muy cálido. No sé qué tipo de cálido. Si es clima tropical, lo preferiría al clima polar. Básicamente, lo prefiero. Si es clima seco, tipo desértico, pues prefiero el clima frío. A mí, mientras haya verde y haya mar, me conformo. Y si viviría en otra parte de España que no fuese Galicia, creo que esa es más la pregunta de Cheche, fue esa más. Bueno. Pues viviría en de España. Me gustan las islas así. Me gustaría, si no fuese Galicia, sería Canarias más que todo. Pero más las islas más lluviosas, tipo La Palma, El Hierro, La Gomera. O incluso en Tenerife, pero en la zona de San Cristóbal de la Laguna, que es más fresquita y todo, y creo que llueve más. Esa es mi impresión. No le quiero hacer feos a Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, La Graciosa, lo que sea. No le quiero hacer feos, pero prefiero verde. Y me gusta mucho también la zona de Cádiz. Más o menos lo que es. Lo que es la zona de Chipiona. La zona del puerto de Santa María, Rota y eso. Y Huelva me gusta mucho también. Atlántico, sí, Atlántico. Me gusta el Atlántico, básicamente. También así del Mediterráneo yo. Me gusta mucho la zona de Altea, creo que Calpe, y me gustan así las islas, obviamente la Baleares me gusta, pero me gusta Menorca. No sé, por lo que he visto. Yo más del sur, más de Toledo, yo no he estado. De España, digo. He estado en Francia, en Portugal, España. He estado en Venezuela, en la frontera con Colombia, creo que he estado, no sé, pero ya no recuerdo casi nada.
Pero bueno. Me seguía preguntando Franco Nata Laura. Me seguía preguntando cosas. Sí, yo he tenido crush o estos amores platónicos de celebridades, actores, cantantes. Sí. Muchos. Yo veo uno y me enamoro. Platónicamente. Pues yo creo que por mi edad, haber subido el 86. El primero, creo que pues, de todas, siempre fue Leonardo DiCaprio con Titanic. Después, pues se pasa rápido porque es un poco imbécil, pero bueno. Y después me dio por Ricky Martin. Que tenía una cajita con cosas de. No, tenía una cajita con cosas de Leonardo DiCaprio. Así de la Super Pop, de la Bravo, de. ¿Cómo se llamaba la otra? La de que no debía comprar nadie la Vale. Que no debía comprar nadie menor de 18 años y yo la compraba. Tenía una cajita con todos los libritos que tenía. Que tenían un porrón de cosas de Titanic. Tenía una cajita. Y cogió mi madre, se cansó y me la tiró. Así de póster tenía póster en el armario, pero en la puerta de adentro de Ricky Martin. Ya después se me pasó rápido. Y así, hombre, claro, crash que ves ahora. A ver, Tom Hiddleston. Tuve mi momento con Benedict Cumberbatch, increíblemente. Cuando Sherlock. Pero así. Hugh Jackman con lo ves, ¿no? Yo con todo. Así. Matthew Good. Que a ver si lo digo bien. El actor de Downton Abbey, que estuvo en Downton Abbey, que. El descubrimiento de las brujas, ha hecho muchas cosas. Bueno, pues es. Y obviamente mi querido Daniel Day-Lewis. Más que todo en la edad de la inocencia. Qué madre mía. Bueno, muchas lo sabréis, me habréis visto con su foto. Y con la de Matthew Good también, y con la de Hugh Jackman también. Y últimamente así me ha dado un poquito por Pedro Pascal, pero el problema es que me gustan sus personajes, no me gusta mucho él. Entonces solo ese personaje. Me cae un poquito gordo, pesado en. Así en las entrevistas y todas esas cosas. Pero bueno. Ese también, de último, cualquiera. ¿qué más? Voy a poner a. Son la 1:35, voy bien de tiempo. Qué boba, me quedaron patatas por hacer. Bueno, otras preguntas. De Franco Natal Laura. A ver si las recuerdo, coño, también. Que no quiero olvidarme. Me preguntaba también si creo en el horóscopo. Sí, a veces lo leo y tal, y cáncer, a veces yo soy cáncer, sí que coincido un poco. Pero no es algo que yo le preste mucha atención. Creo en lo paranormal. A ver, hay cosas que no tienen explicación, hay cosas que han pasado y. Puede que sí haya conexión, cierta conexión entre mundos, pero no es algo que me dé miedo, me da miedo verlo así, por ejemplo, las posesiones y esas cosas, sí me da miedo verlas. Pero los fantasmas, yo siempre digo que si hay fantasmas en casa, es de la familia, coño, qué más, qué van a hacer. Como mucho tirar las cosas y tal, y dar señales de que están, pero si no ha vivido nadie más que la familia en esa casa, pues coño, son de la familia.
No, no van a venir a hacer mal. No sé si hay alguna pregunta más de Franco con Natal. Ahora creo que me estoy perdiendo algo. Bueno, voy a mirar. Tengo un careto porque hoy no dormí nada. No me daba conciliado el sueño del migraño. Me preguntaba si me gustaba la genera del terror. Bueno, más o menos contesté. Depende de qué género. Porque a mí, por ejemplo, las posesiones demoníacas me dan miedo. La verdad es que me dan miedo. Pero por lo demás no tengo tanto problema. Más que todo no. Justo mejor no verlas justo antes de dormir. Eso. Nada. La otra era que si me gustaría aprender otro idioma, aparte del inglés y todas esas cosas, sí. Me gustaría recuperar un poquito de francés. O portugués, más o menos dominarlo un poquito más, pero con lo del gallego, pues un poquito va así. Así, idiomas raros. Idiomas raros, exóticos. Ah. Pues la verdad, quizás me gustaría hebreo, pero hebreo antiguo. Quizás árabe, no sé. Y quizás así algún otro idioma. Tipo japonés, chino, sí, posiblemente, pero. Y mira, Dios sabe que tengo un trozo de papel. Yo pensé que era un trozo de patata. Pues eso que. Quizás algún idioma nórdico tipo noruego. El normativo más. Porque. Más o menos entre los. ¿Cómo se llaman? Los idiomas escandinavos, pues. Pues están interrelacionados y más o menos se entienden entre sí. O sea, no sería bastante interesante. Ah. Y ahora la pregunta de Patri, y que es si tengo pensado formar mi propia familia. No es si yo quiera o no, es si la vida me deja o no, no, no es que. No es que. No pienso que el fin de una persona, el único fin sea formar una familia. Sino a veces la vida no te dice que no es formar una familia, por ejemplo, te toque cuidar, te toque hacer otras cosas o no, no se pueda. Entonces, tampoco es un drama para mí. No, no, nunca he sido muy niñera, pero a ver, yo ya sabía hace 21, casi 22 años. Yo ya sabía y ya me enteré de que lo mío iba a ser cuidar. Vale, tengo 36 años ya, ya voy para 37. No, eso tiene una edad y se me está pasando. Y no creo que deje de cuidar en un año, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en 10, quizás en 20. En 20 ya me planteo los 56. Y la vida no es ni mejor ni peor por no formar familia. Se vive diferente. Cada uno tiene su vida. La que le toca o la que busca o una conjunción entre las dos. Y bueno. Que no. No creo. La verdad no creo. A veces sí echo de menos, más que todo cuando se murió mi padre, sí echo de menos tener pareja, tener a alguien más en quien apoyarme. Pero yo creo que fue parte del duelo. Que busqué fuera, pero no, a ver, no llegó a nada. Una risa, leche.
Pero bueno, por lo menos fue un rato entretenido, aunque no. Es que me metí en Mythic, que en eso de encontrar parejas y todo eso, en Tinder no, en Mythic. Y no. No fructífero y ya está. Y tampoco tenía tiempo. Y ya está. Tampoco. Eso, la felicidad o la. O cómo es la vida de buena. No sé. No se califica si se tiene parejos, si se tiene hijos. Si no lo conforme o incluso lo conforme, lo que. La felicidad no es solo eso. Bueno, y ya. No sé si me. No sé si me. La vida es algo más, o algo menos, o mucho más, o unas cuantas cosillas, o una conjunción de cosillas. Pero bueno. Ya grabé el vídeo, ya está. Ya no tengo más preguntas, creo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros, dale a la campanita, compartir, comentar, compartir. Y desearos todo lo mejor, la mayor felicidad, la mejor salud del mundo a todos vosotros y a vuestros seres queridos. Y nos vemos mañana con la compra del miércoles. Así que hasta mañana. Un besazo y gracias por estar ahí.